Lunes 7 de enero de 2019, el saludo afectuoso de siempre a nuestra teleaudiencia. Hemos iniciado un nuevo año y hoy es el primer informativo del mismo. Nuestros deseos sinceros de prosperidad en esta nueva etapa y que todos nuestros anhelos se cumplan. Claro está que hay que poner todo de nuestra parte para lograrlos. Las cosas no vienen por sí solas sin el empuje necesario. La bienvenida a nuestro compañero colaborador Paul Domínguez. Hola amigos, un gusto saludarlos. De igual manera, extensivos mis buenos deseos para este año a todos ustedes, estimados televidentes. Como siempre, les invitamos a participar de este espacio marcando al 2275-573, línea directa de Girón TV, o enviando sus mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. A su disposición también está la transmisión de Facebook Live para que nos deje sus comentarios y sugerencias. Bienvenidos a esta nueva entrega informativa. Este informativo, que 14 años mantenemos al aire, contiene materiales clasificados como I, informativos, O, de opinión, y F, formativos, educativos y culturales, todos ellos con categoría A, aptos para todo público. De inmediato vamos a revisar los titulares. Los titulares que tenemos para el día de hoy son los siguientes. Cámaras graban a pareja que hurtaron en un almacén. Municipio de Girón declarado libre de humo de tabaco. Pablo Naranjo y Jaime Sacoto en vivo hablarán sobre el banco de sangre en el hospital. Se cobran impuestos prediales con descuentos del 10%. Conozca a los 7 candidatos inscritos para alcalde de Girón y concejales. Denuncian a un agente de tránsito por cobro de coima. Autoridades realizan controles de precios en tiendas y gasolineras. Atención a las farmacias de turno en Girón Farmacia Sebastián, en las calles 3 de noviembre, 583 y Eloy Álvarez, teléfono 2275-453. En Santa Isabel Farmacia La Unión, en la antigua vía Girón Pasaje, teléfono 2276-515. Ahora también entra de turno en la Asunción Farmacia El Cisne, en la vía a la Asunción y la antigua vía Girón Pasaje, teléfono 2262-161. Este domingo 23 de diciembre, en un establecimiento comercial de la calle García Moreno, cámaras de seguridad registraron el hurto planificado por una pareja que consigo llevaba a un niño. Ingresan al establecimiento y mientras la mujer distraía a la vendedora consultando productos y precios en el fondo del local, el hombre tomaba los productos y los escondía bajo su casaca y mochila. Varias acciones se realizan, supuestamente hablan por teléfono. El hecho duró aproximadamente 10 minutos. Finalmente, el hombre se apodera de un bolso pañalera que, entre otros objetos, contenía un celular, todo en presencia del niño que observa todo lo que el hombre ilícitamente hace. Apegados a las leyes vigentes, como medio de comunicación estamos impedidos de mostrar los rostros de las personas involucradas, mucho más por cuanto en la escena está el niño. Sin embargo, el propietario del establecimiento ha querido mostrar la forma de actuar de ciertos individuos que causan perjuicios en la ciudad y así estar alertas de otros posibles casos. La pérdida ocasionada asciende a $400 aproximadamente. A los propietarios de negocios se pide tener muy en cuenta cuando extraños ingresen a establecimientos. Este modus operandi se ha visto repetidas ocasiones en varias ciudades en las que unas personas distraen a los vendedores y las otras se sustraen los objetos. Estas imágenes que tenemos es justamente en la calle García Moreno, junto al Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón. Y durante el operativo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, desarrollado en El Cáñaro el 28 de diciembre de 2018, a decir de la señora María Merchán, uno de los agentes detectó que su hijo portaba como documento el pasaporte y no la licencia de conducir, por lo que habría manifestado que ello representa ir a prisión, el vehículo quedará retenido y se generaría una multa de $800. Merchán recalcó que ellos llevaban 15 días de estadía en el país y según la ley le faculta 30 para poder circular conduciendo. Además, adujo que no es la primera vez que ocurre. Ya en otra ocasión, su familia ha sido víctima de estos malos elementos. Dice que está bien que desarrollen los operativos, pero no buscando extorsionar a la ciudadanía. Para que el impasse no vaya a mayores, ellos acordaron pagar $200, aseguró. Consultado sobre este particular, el doctor Edison Moscoso, director provincial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, lamentó que estas irregularidades se puedan dar e invitó a la persona supuestamente perjudicada que haga llegar su denuncia hacia su persona, sea mediante un escrito o llamada telefónica, sin necesidad de realizar trámites largos, indicó, para de esta forma actuar conforme a lo que establece la ley.
De la misma forma, el capitán Nicolás Unquillo pidió a este medio datos para tomar procedimiento. De inmediato les damos a conocer la denuncia de la señora María Merchán. Eso de las 9 de la mañana, ahí en Cáñaro, habían estado los agentes de tránsito, entonces ellos nos pararon y preguntaron por la licencia a mi hijo y entonces, como él no tenía, le mostró el pasaporte, no tenía la licencia con él. Entonces, ¿él no tiene la licencia de aquí de Ecuador? No tiene la licencia. ¿Él tiene de Estados Unidos? Sí, entonces él le dijeron que no, que eso no valía, que nada tiene que ver con la licencia de Estados Unidos, con la de aquí. Entonces, bueno, yo le dije que no era la primera vez, además pronto también cuando él venía, a veces le paran y con el pasaporte él puede circular menos de un mes. Entonces, pero me dijo que no, que ahora ya no es así, y entonces que bajara del carro. Entonces, cuando bajó del carro, le dijo que esa sanción es de $800, se va, y el carro también se va preso y él también. Entonces, yo realmente sí me preocupé y entonces le pedí que me ayudara, que no le llevara preso y que si me puede ayudar en algo. Me dijo que no, que eso es y... Entonces le ofrecí dar un dinero, entonces, pero que no le lleve, pero él no quiso ni coger hasta $100. Después ya cuando le dije que le voy a dar más dinero, los 200, entonces me dijo, está bien, deme, pero ya. Entonces yo le di y eso fue, entonces yo le pedí, pero que le dejara que manejara a mi hijo mismo, porque estoy nerviosa, yo ya no puedo manejar, por lo que... Estoy ahí viendo, pues, entonces le dije, si me deja que mi hijo maneje para regresar a la casa. Entonces me dijo que estaba bien, que él maneje entonces para regresar. Regresamos a traer a mi hermano, porque realmente él es el que siempre más maneja el carro. Entonces ahí ya traímos a mi hermano, entonces él se fue enojado, pues mi hermano, a ver realmente por qué razón le para si está con los documentos. Y el señor también ya se... casi no dijo muchas cosas. Cuando él llegó, mi hermano estaba enojado, entonces mi hija empezó a grabar, entonces ahí le dijo a ella que apague el celular, que ya no grabe más para él devolver el dinero, si sigue grabando no le va a devolver, que no quería que le graben las cámaras. Estaban un poco enojados por lo que estaba grabando. Está bien que ellos controlen todo, sí, pero realmente a las personas que sí mismo hacen mucho daño, no a una persona que no está haciendo nada. De repente hay algún pequeño problema y ya ellos, si es posible, quieren que dé dinero o se enojan, se ponen bravos. Naranjo y Jaime Zacoto, ellos son quienes laboran en el Hospital Aida León de Rodríguez Lara. El doctor Naranjo es el director y ellos nos van a dar a conocer una información relevante sobre el banco de sangre que se pretende que exista aquí en el Hospital de Girón, cuáles son las necesidades y sobre todo los beneficios que ello acarrearía, y también una programación que se tiene previsto para poder llegar a los recursos que se requieren para poder hacer esta implementación. Saludamos en primer lugar al doctor Pablo Naranjo, director del hospital, quien nos va a dar a conocer sobre qué es el banco de sangre. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, una vez más agradeciéndole el espacio y buenas noches, un saludo cordial a toda la audiencia. Nosotros en el hospital de Girón,
nos hemos planteado una nueva meta con el Comité de Medicina Transfusional de nuestra institución, que es la implementación del Banco de Sangre. Esta implementación del Banco de Sangre es sumamente importante, ya que dispondríamos de sangre completa y hemoderivados dentro de nuestra misma institución, que sería utilizado en el caso de emergencias, en el caso de accidentes de tránsito, en el caso de partos complicados o de cirugías que requieran una transfusión de sangre o de algún tipo de hemoderivado. Para la implementación del Banco de Sangre, nosotros ya hemos realizado un cálculo del monto requerido para el instrumental, para todo el equipo que se necesita, para todas las ingenierías, para la adaptación del espacio físico, y aproximadamente asciende a $10,000. Tenemos la apertura de la coordinación zonal de que este monto nosotros podemos hacer autogestión para poder implementar el Banco de Sangre dentro del hospital, para lo que nosotros estamos ya empezando a trabajar con actividades que esperamos que tengan acogida dentro del cantón por la ciudadanía, para poder recolectar toda esta cantidad de dinero que necesitamos para la implementación. La municipalidad ha hecho un ofrecimiento de cuánto es lo que podrían ellos estar colaborando para alcanzar esta suma. Sí, el señor alcalde nos ha ofrecido aproximadamente $1,000 como, bueno, personalmente de él para esto. Entonces nosotros prácticamente estamos, tenemos una meta de $9,000 ya para la implementación del Banco de Sangre. Esperamos que con todas las actividades que tenemos planificadas podamos recolectar todo este dinero. La bienvenida al doctor Jaime Sakoto. Doctor, el Banco de Sangre nos ha explicado la importancia que reviste y para nuestro cantón de esta implementación. Nunca se ha contado con este servicio aquí en el cantón Girón. ¿Cuáles son las consecuencias que ha conllevado a lo mejor esta necesidad? Muy buenas noches. Básicamente el banco de sangre, o también se denominado depósito de sangre, lo que queremos hacer en el hospital es un centro de almacenamiento de hemocomponentes. Es decir, tener a disponibilidad aquí en el cantón, en nuestro hospital, los diferentes tipos de hemocomponentes, como son los concentrados de glóbulos rojos, plasma, para ser transfundido de una manera inmediata a nuestros pacientes. Es decir, nosotros aquí en el hospital solucionar, realizar lo que son las pruebas cruzadas, las pruebas de compatibilidad, para verificar si esa sangre que el paciente necesita va a ser compatible. Y nosotros, con la implementación de este banco de sangre o depósito de sangre, vamos a solucionar las necesidades de manera inmediata, porque en el lugar que tenemos destinado para realizar esta actividad, vamos a nuestros pacientes a salvarles de una posible, ya sea falta de transfusión de glóbulos rojos, falta de plasma en caso de un quemado, en el que cual vamos a transfundir concentrados de glóbulos rojos o factores de coagulación que nuestro paciente necesita. De esta manera vamos a trabajar y queremos incentivar a la población del cantón para aquí en nuestra ciudad de Girón tener la disponibilidad de este banco de sangre para solucionar nuestros problemas de una manera inmediata y no depender, en este caso, del Hospital Vicente Corral, que nosotros actualmente derivamos allá para que nos den realizando las pruebas de compatibilidad de nuestros pacientes. Al momento aquí en el Cantón Girón, en el hospital, ¿se cuenta con el espacio físico para la implementación de este nuevo servicio? ¿Qué más es lo que se requiere dentro de los $10,000 que nos manifiesta el doctor Naranjo? Sí, nosotros tenemos el espacio físico justo en el área adjunta al laboratorio clínico, porque el servicio que queremos implementar tiene que estar dentro del área de laboratorio clínico. Básicamente, lo que se va a implementar es el servicio de medicina transfusional. ¿Qué significa el servicio de medicina transfusional? Que nosotros vamos a realizar las pruebas de compatibilidad de los diferentes componentes sanguíneos y vamos a transfundir de manera inmediata a nuestros pacientes. Pero el acto de transfundir se va a realizar de un seguimiento, se va a realizar lo que llamamos la historia clínica de la transfusión, llamado historia transfusional.
Igualmente, durante esta historia transfusional se va a observar por parte del personal médico, por parte del personal de enfermería, algún tipo de reacción adversa que pudiera haber durante la transfusión. En el caso de existir una reacción adversa, se llama reacción de notificación. Tenemos que llenarlo en unos formularios dados por el Programa Nacional de Sangre, en el que yo reporto el tipo de reacción adversa. Y si existe una reacción, también podemos utilizar lo que se llama la reacción de investigación o un formulario de investigación que básicamente el Comité de Medicina Transfusional que contamos aquí en el hospital, ellos son los que tienen que realizar la investigación de una posible reacción adversa. Aquí en esta región, a más del Hospital Vicente Corral Moscoso, ¿qué otra institución como los hospitales cuentan con este servicio? Ningún hospital cantonal tiene por el momento el depósito de sangre o banco de sangre. Sería un gran solamente paso para tenemos en el Hospital Vicente Corral Moscoso y en el Hospital Homero Castañero. Los permisos que se requieren para la implementación de este banco de sangre, todo está ya contemplado, y no sé si a lo mejor está en parte de la planificación del médico funcional que existe aquí en el Hospital de Girón. Claro, especialmente los espacios de infraestructura, estamos dentro de la planificación de nuestro plan médico funcional que estamos implementando dentro del hospital, pero también tenemos los permisos de funcionamiento. Y nosotros lo que hemos planteado hasta ahora, dentro de estos $10,000, es todo el instrumental y todo el equipo y todas las áreas de adecuaciones de infraestructura que se requieren para obtener el mismo permiso de funcionamiento. Entonces, nosotros antes de lanzarnos a esta actividad, hemos hecho y hemos visto todos los requerimientos para poder solicitar el permiso de funcionamiento y no poner en riesgo nuestro permiso que actualmente contamos en el hospital. Ahora, vamos a las actividades que se están planificando desarrollar con miras a cubrir estos $9,000 que van en sí a ser una gran inversión para la salud, para el bienestar y lo principal para salvar a lo mejor muchas vidas aquí en el Cantón de Girón. ¿Qué acciones, qué pasos se van a dar, doctor? Bueno, esta primera actividad de autogestión que vamos a realizar es el día domingo 13 de enero en el Parque 25 de Junio. Vamos a realizar un bingo para poder recolectar fondos para este banco de sangre. Vamos a tener como premios platos típicos y premios que han sido donados por cada uno de los representantes de las comunidades del cantón y también por los presidentes de barrio. En esta actividad nos han colaborado las representantes de la belleza del cantón, que también están trabajando con nosotros directamente. También vamos a realizar remates de platos típicos y bueno, presentación de artistas que también están confirmando para el día domingo 13. Y también esperamos que la ciudadanía colabore con esta actividad que nosotros planteamos. Va a ser la primera actividad de autogestión y vamos a ver cómo nos va. Esperemos que, como siempre hemos tenido la colaboración de la ciudadanía, supere nuestras expectativas. Hay muchas personas que a través de la internet siguen nuestro espacio informativo. Obviamente no están a lo mejor aquí en la ciudad, en el país, y si alguien desea ayudar, decir yo también puedo colaborar para que este proyecto, digamos incluso esta necesidad, a lo mejor aquí en el Cantón Girón pueda cumplirse, ¿a dónde pueden remitirse? ¿A qué número telefónico o hacia dónde podrían hacer contactos? Sí, bueno, la segunda actividad que tenemos planificada es una teletón, pero por la complejidad de la planificación de este evento todavía nos va a tomar un poquito más de tiempo. Pero hasta mientras, si es que alguien desea hacer unas donaciones directas al hospital, puede comunicarse al 2275-115, extensión 102, es el número directo del hospital con la dirección. Nosotros les podemos dar más datos para que nos darles un número de cuenta o alguien que nos pueda ayudar con alguna donación directa si desean hacerlo. Ya, doctor Sakoto,
La invitación a las personas, a la ciudadanía gironense, a unirnos en este proyecto y demostrar de que es posible cuando todos actuamos empujando hacia un mismo lugar. Así es. Sí, la invitación a toda la ciudadanía del Cantón Girón a formar parte de este evento, de esta programación. Queremos realmente convertir a nuestro hospital Aida León de Rodríguez Lara como un referente también en cuanto al depósito de sangre, en cuanto a su banco de sangre, y solucionar aquí nuestras necesidades de nuestros pacientes, porque todo lo hacemos pensando en el bienestar de nuestros pacientes. Muy bien, gracias a los doctores. Les leo un mensaje que recién nos coloca Lucio Cáceres, y estamos seguros que va a hacerles llegar la contribución. Dice, necesitamos información para contribuir. Muy bien, al señor Lucio Cáceres, el teléfono es el 2275-115 del Hospital de Girón, la extensión 102. Esperamos que muchas más personas se sumen a esta cruzada que está iniciando y que esperamos de lo más pronto posible se pueda contar con ese banco de sangre aquí en el Hospital de Girón. Gracias, doctores. ¿Algo más que acotar, por favor? Bueno, la invitación a toda la ciudadanía es una causa en beneficio de la comunidad, en beneficio de cada una de las personas que viven en el Cantón Girón, ya que en el momento de que alguien necesita sangre, son momentos dramáticos para las familias, y son momentos de los que tal vez es incómodo acudir a la ciudad de Cuenca para buscar la sangre. Entonces nosotros, pensando en esto y también solidarios con el dolor familiar, cuando hay accidentes de tránsito, cuando hay situaciones de salud que ameriten sangre, queremos realizar la implementación del banco de sangre aquí en el hospital para brindar un mejor servicio y también para comodidad de la ciudadanía. Esperamos que nos colaboren el día domingo a partir de las 12 del día, el domingo 13 en el parque 25 de junio. Esperamos la participación de todos, y especialmente que participen ayudándonos con la adquisición de las tablas y las ventas que vamos a realizar ese día. De mi parte, muchas gracias. Sus palabras finales, doctor Sakoto. Sí, muchas gracias por la entrevista, y nuevamente por nuestros pacientes les esperamos este día domingo 13 de enero en el Parque 25 de junio. Agradecemos al doctor Pablo Naranjo y doctor Jaime Sakoto. Hacemos una pausa publicitaria, de inmediato estamos de regreso con ustedes. Si un día necesita sangre y no hay, en situaciones así, pocas personas te ayudan. Es por ello que te invitamos a participar del Gran Bingo Benéfico, cuyos fondos se invertirán en la implementación de un banco de sangre en nuestro hospital Aida León de Rodríguez Lara. Te esperamos el domingo 13 de enero en el Parque 25 de junio, frente al Mercado Municipal, a las 12 del mediodía. Contaremos con fabulosos premios, rifas de platos típicos, artistas invitados y muchas sorpresas más. Tu participación cuenta, pero tu colaboración multiplica los resultados para lograr grandes cambios en nuestra población. ¡Les esperamos! ¿Cansado de gastar dinero y tiempo en malos arreglos de su vehículo? Expert Automotive de Norman Arturo garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de vehículos manuales, automáticos, híbridos, de procedencia americana, europea, asiática, china y otras. Reparamos motores, cajas, electromecánica y todos los sistemas del vehículo. Contamos con personal capacitado, modernas instalaciones, herramientas de primera y equipos de última tecnología para diagnóstico computarizado efectivo.
auditivo, en taller o a domicilio, grúas para traslados, reconstrucción de carros clásicos, trabajo 100% garantizado, crédito para empresas públicas y privadas. Dirección Miguel de Cervantes y Avenida Don Bosco, a la vuelta de Supermaxi. Para contactos y mensajes de WhatsApp 099-324-7432. Expert Automotive, expertos automotrices generando soluciones integrales para su vehículo. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Girón, en la calle Luciano Vallejo y García Moreno, en WhatsApp al 098-406-5823 o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdón Calderón. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa, lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas. No cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón, en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. Estamos de vuelta con más información. El municipio de Girón el jueves 27 de diciembre fue reconocido por representantes del Ministerio de Salud del Ecuador como edificación libre de humo de cigarrillo. Es una denominación que distingue a la institución, pero que conlleva mucha responsabilidad e incluso sanciones en caso de incumplimiento. Les tenemos preparada una nota al respecto. El Ministerio de Salud Pública confiere el presente certificado al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, por haber sido declarado establecimiento 100% libre de humo del tabaco, en cumplimiento a la Ley Orgánica para la Regulación y Control de Tabaco, 27 de diciembre del 2018. Al asumir este reto de declarar una institución pública como espacio libre de humo, sabemos que dentro de la LORD, en el artículo 21, en su tercer inciso, habla sobre las previsiones de las instituciones públicas respecto al consumo de tabaco dentro de las infraestructuras, dentro de las edificaciones. Por eso es un reto que este día está asumiendo el GAD municipal, en el que tiene que velar que esta normativa legal se cumpla de aquí en adelante, ¿no? Ya que tiene sus repercusiones legales con multas, sanciones, como institución pública en especial. Estos retos nosotros hemos estado llevando aquí en el cantón, en el distrito 01 de 03, dentro de las instituciones públicas, y próximamente estaremos trabajando dentro de las instituciones privadas para mantener un cantón, un Girón libre de humo de tabaco, y para poder garantizar la salud y el bienestar de todos los usuarios para todo tipo de institución pública o privada. En el Ecuador mueren a causa del consumo de cigarrillo aproximadamente 4.000 personas al año. Esto quiere decir aproximadamente 11 personas al día. Además que existen muchas enfermedades crónicas causadas por el consumo del tabaco. El derecho a la salud y al bienestar la garantiza la Constitución de la República del Ecuador. Por tal razón, todos y cada una de las instituciones públicas y privadas tienen la obligación de disponer de espacios saludables para sus usuarios.
el Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud han detectado que tanto el fumador pasivo como el fumador activo vinculan su enfermedad directamente con la inhalación del humo del cigarrillo. Por tal razón, estamos empeñados en emprender instituciones en las cuales estemos libres de este humo. Al dar esta connotación importante de una institución libre de humo, estamos siendo consecuentes con lo que día a día trabajamos. En este sentido, instar a los compañeros técnicos y todos quienes nos visitan, pues yo creo que hay ya los letreros suficientes como para decir esta es una institución libre de este humo nocivo. Bienvenidos, bienvenidas, pero desde aquí generemos salud, generemos vida, generemos responsabilidad ante el ser humano. El 21 de diciembre se cerró el plazo de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del 24 de marzo, en la que se elegirán alcaldes, prefectos y miembros de las juntas parroquiales. 7 personas aspiran a convertirse en alcalde de Girón y 21 candidatos a ocupar 3 curules de concejales urbanos están inscritos. A continuación les presentamos el listado de organizaciones políticas y personas inscritas en el Consejo Nacional Electoral con miras a ocupar estas dignidades. Todos los candidatos aún no han recibido la notificación oficial por parte del CNE que los faculte como tales, pues al momento se continúa con la fase de impugnaciones. La información brindada por el organismo rector del proceso electoral aún es escasa. Alianza Igualdad Creo. Candidato a alcalde Mario Alvear. Candidatos a concejales urbanos principales: Virgilio Ramón, Nancy Anguizaca, Lenin Pesantes. Alternos: Diana Pintado, Pablo Reiván, Norma Cueva. Alianza Azuay, el futuro que soñamos. Candidato a alcalde Leonardo Delgado. Candidatos a concejales urbanos principales: Cristian Ochoa, Mercedes Toledo, Luis Tenecela. Alternos: Hilda Alvarado, Pedro Maldonado, Mayra Ávila. Alianza Justicia con Conciencia Ciudadana. Candidata a alcaldesa Verónica Arévalo. Candidatos a concejales urbanos principales: Hipólito Mogrovejo, Priscila Quituizaca, Fernando Jiménez. Alternos: María Córdoba, Cristian Vivar, Ana Panjón. Alianza Acuerdo por el Azuay. Candidato a alcalde José Miguel Ushka. Candidatos a concejales urbanos principales: Nancy León, Javier Panamá, Andrea Pesantes. Alternos: Henry Solano, Rosa Quesada, Miguel Ayabaca. Alianza Juntos por el Futuro. Candidata a alcaldesa Marta Jiménez. Candidatos a concejales urbanos principales: Fausto Ávila, Jenny Peralta, Luis Pesantes. Alternos: Blanca Mosquera, Raimundo Hernández, Jessica Quesada. Movimiento Unidad, Progreso y Democracia. Candidato a alcalde Jorge Duque. Candidatos a concejales urbanos principales: Javier Delgado, Yule Jiménez, Jorge Ordóñez. Alternos: Marcela Morocho, Luis Criollo, Mercedes Pintado. Partido Social Cristiano. Candidato a alcalde Patricio Clavijo. Candidato a concejales urbanos principales: Arturo Campoverde, María Elisa Quispi, Fausto Vázquez. Alternos: Yanina Mendieta, Manuel Cordero, Carmita Campoverde. Según lo estipula el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, hasta el 15 de este mes, quienes cumplan con el pago de los impuestos prediales, urbanos y rurales correspondientes al periodo fiscal 2018, recibirán un descuento del 10%, el cual se irá reduciendo gradualmente un punto cada 15 días hasta llegar a cero, y en cambio en iniciar con una multa progresiva desde el 1% a partir de julio. Existen también descuentos a otros sectores poblacionales, dio a conocer el director de Avalúos y Catastros del GAD Municipal de Girón, arquitecto Cristian Guzmán. Claro, ha iniciado con normalidad, dando gracias a Dios iniciamos los primeros días del mes de enero, como se tenía previsto, no se han dado errores, se está cobrando con normalidad. ¿Qué es lo que se está cobrando ya? Bueno, lo que le compete a la Jefatura de Avalúos y Catastros es lo que es el impuesto predial, tanto de la zona urbana como de la zona rural. Esto tiene sus respectivos descuentos también.
Vamos a conversar de ellos, que son como por ejemplo por la tercera edad. Se da un descuento de la tercera edad a las personas que son mayores de 65 años y como manda la ley del anciano, dice que mientras no tenga un patrimonio que supere las 500 remuneraciones básicas del trabajador en general, será descontado, será exonerado en su totalidad. El momento que pase estas 500 remuneraciones básicas se le cobrará obviamente por el excedente de su patrimonio. Contamos también con lo que son los descuentos para la discapacidad, como tenemos la ley de discapacidades, nos habla, persona tenía en el artículo 75 de la Ley Orgánica de Discapacidades, habla de que estarán exentos del pago el 50%, igualmente mientras no superen las 500 remuneraciones básicas de su patrimonio. Hay un descuento que se le aplica, va del 10% al 1%, y es gradual ese descuento. O sea, gradualmente, dice la ley, dice que irá del 10% hasta el 1%, se irá descontando de forma gradual. La gente se acoge a este descuento por ley, se acoge el momento que se acerca a la ventanilla y se le aplica el descuento inmediatamente. Los impuestos se puede pagar en las ventanillas municipales, como en la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón, tenemos un convenio. La cooperativa Señor de Girón tenemos en lo que son los cantones de San Fernando, Paute, San Gerardo, tenemos Cuenca, sí, la Asunción también, de lunes a viernes, en lo que es la municipalidad. Me parece que la cooperativa Señor de Girón atiende los días domingos. Se ha recaudado en el 2018 $68.000, $166.64. En el año 2019 baja un poquito a 65.093.47, es por el tema de que del solar no edificado, del impuesto al solar no edificado que presentaron la solicitud y todos esos cambios que se dieron. En lo que es el rural, en el año 2018 se recaudó 113.758 y en el año 2019 un valor de 125.887. Se aspira a recaudar eso, más o menos. Que se acercan pronto, por decirlo de alguna manera, tendrán sus respectivos descuentos. En el caso de la tercera edad es necesario la cédula de identidad como documento indispensable. En el caso de discapacidad, el carnet del CONADIS para demostrar el porcentaje de discapacidad y eso. El Palacio Municipal de Girón luce impecable luego de que hace pocos meses fuera pintado, a criterio de muchas personas con colores muy llamativos y de buen gusto. Sin embargo, y como lo habíamos advertido en su tiempo, es necesario preservarlo lo mayormente posible, pero ya hemos visto que en las paredes se están colocando anuncios del propio municipio. Al retirar, esperamos que no se desprenda la pintura y tengamos daños prematuros. Hay que brindar mantenimiento para asegurar la durabilidad y, sobre todo, cuidar. Allí están invertidos recursos que aportamos todos los gironenses. Esta imagen la captamos el viernes 4 de enero en la intersección de la avenida Girón Cuenca y avenida Cristóbal Colón. Moradores del lugar dicen que frecuentemente se estacionan vehículos en el sitio, dificultando el libre tránsito vehicular. El tomar esta calle de lastre desde la avenida principal en sí es difícil por el desnivel pronunciado que existe. Algunos conductores, por la característica de sus vehículos, necesitan espacio para maniobrar y no rozar en la calzada. Pero ciertos conductores desconocen estas situaciones e incluso desconocen las normas de tránsito y se estacionan en cualquier lugar. A las autoridades se pide hacer respetar los espacios y mucho más en esta avenida cuyo estacionamiento es prohibido. Autoridades de la Jefatura Política, Comisaría y Policía de Girón realizaron operativos la semana pasada de control de precios en tiendas. Además, se realizó un acercamiento con transportistas de diferentes cooperativas para evidenciar la no alza de precios en los pasajes de transporte de carrera y buses. De la misma forma, revisaron el precio de combustibles en la gasolinera Primax. La jefe política de esta ciudad, ingeniera Marci Padilla, comenta sobre estos operativos, anuncia nuevos y solicita a la población denunciar irregularidades. A través de la ministra del Interior, María Paula Romo, mediante el señor gobernador encargado del Azuay, nos han solicitado que en los 15 cantones se realice operativos de especulación de precios. El mismo que se ha llevado a cabo en minimarkets y tiendas de aquí del Cantón Girón, al igual que se ha hecho un acercamiento con los dueños de camionetas de alquiler
y de diferentes cooperativas que se encuentran en nuestro cantón. Así también con los señores choferes de los buses de la cooperativa de transporte, los mismos que nos han manifestado y hemos constatado que no ha habido incremento en los precios de los alimentos ni del transporte. Se visitó al igual la gasolinera que se encuentra en la avenida Girón Pasaje, Primax, en la cual se ha constatado que únicamente ha subido el precio de la gasolina Ecopaís, el incremento de 37 centavos, como ya manifestó el señor presidente de la República. La Super está a 2.98, la Ecopaís 1.85, el diésel a 1.037 se mantiene, así es que no hay incremento en lo que es pasajes de buses ni camionetas de alquiler, aún más alimentos de primera necesidad. Hemos conversado con los dueños, hemos constatado los precios, no hay alza de precios, hemos conversado con los dueños de las tiendas, ellos nos han sabido manifestar que los proveedores no les han dicho aún que van a subir nada, no les han mencionado que va a subir, que se mantiene, no les han subido aún nada, ellos están pendientes y nosotros como autoridades del Cantón Girón estamos pendientes de las facturas y pidiéndoles a ellos que revisen. Pueden poner su denuncia a través de la línea 1-800 Lo Justo o a su vez ir a la comisaría de policía o a la jefatura política. Nosotros estaremos tomando las debidas precauciones y a su vez visitando los locales donde esté el incremento o los transportes si están cobrando aún más el precio. Tendremos controles continuos en las tiendas. El día de hoy hemos ido a las tiendas más grandes. Estaremos constantemente visitando las tiendas pequeñas, grandes. Es un operativo sorpresa, ¿no? En cada tienda, en conjunto con el señor comisario de policía, al igual que la Policía Nacional del Cantón. Amigos, hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida regresamos con más información. Se construye la nueva minería. Consultorio jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos. Además, casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. ¿Cansado de gastar dinero y tiempo en malos arreglos de su vehículo? Expert Automotive de Norman Arturo garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de vehículos manuales, automáticos, híbridos, de procedencia americana, europea, asiática, china y otras. Reparamos motores, cajas, electromecánica y todos los sistemas del vehículo. Contamos con personal capacitado, modernas instalaciones, herramientas de primera y equipos de última tecnología para diagnóstico computarizado efectivo.
colectivo, en taller o a domicilio, grúas para traslados, reconstrucción de carros clásicos, trabajo 100% garantizado, crédito para empresas públicas y privadas. Dirección Miguel de Cervantes y Avenida Don Bosco, a la vuelta de Supermaxi. Para contactos y mensajes de WhatsApp 099-324-7432. Expert Automotive, expertos automotrices generando soluciones integrales para su vehículo. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Amigos, estamos de vuelta con más información. Varios incendios forestales se presentaron a finales del año 2018 y en los primeros días del mes de enero, específicamente hasta el día 5. Pues desde el domingo las lluvias se han hecho presentes en la región. Varias comunidades han estado sometidas al fuego y debieron convocar a los bomberos para sofocar las llamas. Comunidades como El Pongo, Norambote, Portete, Zapata, Parcuspamba y en las cercanías de la gasolinera de Girón. Las quemas afectaron a más de 30 hectáreas, se calcula. Los daños ambientales y pérdidas de flora y fauna son incalculables. A ello se suma el deterioro de equipos de bomberos, que en sí son costosos, y sobre todo la exposición a la que están sujetos los socorristas. Se espera que con las lluvias de estos últimos días cesen estas violaciones a la naturaleza, al menos mientras dura el invierno, porque como es conocido, con el verano no hay quien controle a quienes no entienden el valor de la preservación de nuestro entorno natural. Hoy se cumplió el primer lunes cívico que desde el inicio de la presente administración municipal se desarrolla cada primer lunes del mes. En esta ocasión, por la presencia de llovizna, el acto se desarrolló en el Salón de Sesiones Homero Calle Calderón, en presencia de autoridades e invitados, que hoy tuvieron como especiales a estudiantes de la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral de la Parroquia La Asunción. ¡Feliz Año Nuevo! Estamos al inicio de Año Nuevo, que tiene para nosotros todo un horizonte de posibilidades. Pronto el año habrá tomado su rumbo y estaremos sumergidos de nuevo en nuestro camino. Es por eso que antes de que el ritmo de nuevo se acelere, quiero tomarme el tiempo para compartir con ustedes una reflexión sobre este que es mi momento favorito del año. Así es, Año Nuevo o el inicio del año. Es para mí la mejor parte del año y creo que vale la pena darse el tiempo para aprovecharlo y prepararnos para estar listos para lo que viene. Pues es una nueva etapa por comenzar, cargada de nuevas metas, sueños y energías. Cada 5 de enero, el periodista ecuatoriano celebra su día. Contextualizando este acontecimiento, el 7 de agosto de 1992, el Congreso Nacional dictó el acuerdo por el que se declara al 5 de enero como el Día del Periodista Ecuatoriano. La fecha rememora el primer número del periódico Primicias de la Cultura de Quito, obra del precursor Eugenio Espejo, fundado el 5 de enero de 1792. Felicidades a todos los periodistas de nuestro país. Ayer, 6 de enero, se celebró el Día de los Reyes Magos, en el que las familias católicas conmemoran la visita de los tres Reyes Magos al pesebre de Jesús en Belén. Es hora de entender que los Reyes Magos somos nosotros, sin ser ni reyes ni magos, ni hombres inexcusablemente. Sabemos que el mejor regalo que podemos hacer es dar la alegría, la solidaridad y la empatía. Lo que sí tengan por seguro, nunca perdamos esa cualidad y las ganas de aprender. Y no hablo solo de la escuela, hablo de cada día, de cada momento, de estar atentos, despiertos a lo que acontece a vuestro alrededor. Ahora, para culminar, quisiera hacer un llamado a todos nosotros que estamos hoy presentes. Es el de practicar la paz. Sí, la paz para todo el mundo. Dios ha permitido compartir un año más de vida
de inmenso amistad, de cordialidad, y juntos seguir trabajando con la vida que Dios nos regala, un añito que Dios nos permite, seguir haciendo el bien. Quiero también, a nombre de la institución municipal, desear a toda nuestra población e instituciones locales, a todos un feliz año, y que todos nuestros propósitos y mejores esfuerzos vayan por construir un Girón mejor, un Girón lindo, un Girón amable, respetuoso y lleno de prosperidad. Atención a este comunicado que nos envían desde el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Dice lo siguiente: se comunica a todas las personas que tienen a sus seres queridos fallecidos en el cementerio municipal que se acerquen a cancelar los valores adeudados por concepto de arrendamiento. Una vez vencido el contrato, se ordenará que los restos sean exhumados y colocados en el osario del municipio. Esta notificación se hará efectivo el próximo día miércoles, nos anuncian desde el municipio de Girón. En el acto del lunes cívico de enero de 2019, el mayor Nelson Yepes recibió de la Municipalidad de Girón un reconocimiento por su labor cumplida durante los 2 años, 8 meses de servicio al frente del Distrito de Girón. El agente policial expresó sus palabras de gratitud con el pueblo gironense y anunció que su sucesor, el mayor Nelson Pantoja, será un buen elemento en bien de la ciudad. Quiero en esta mañana agradecer este gesto de nobleza de parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón hacia mi institución, hacia mi familia, hacia mi persona. Sepan que ustedes habitan y dirigen un cantón bendecido por Dios. Girón, cuna de la nacionalidad ecuatoriana, con mucha historia. En un inicio, cuando fui dado el pase en enero del 2016, lejos de mi tierra de origen, con mucho sentimiento, vine para acá, para este cantón, desconociendo la gratitud de las personas y la nobleza de los habitantes de este cantón. Vine a prestar mis servicios por 2 años, 8 meses, y ahora me siento un gironense más. Estoy habitando en este cantón, he sido por la superioridad promovido a prestar mis servicios en Cuenca, pero mi corazón y mi familia siguen en Girón. Quiero agradecerles e incentivarles para que sigan adelante. Hoy en día, que la sociedad, carente de muchos valores, necesita de ustedes, autoridades, y de nosotros como policías. Seguro les tengo que la persona que me va a reemplazar va a ser el mayor de los esfuerzos por darles la seguridad y las garantías a los derechos fundamentales que nuestra Constitución predica. Reitero mi agradecimiento a nombre de mi institución y de mi familia. Muchísimas gracias y buenos días. Santiago de América es el nuevo nombre artístico con el que se identifica nuestro coterráneo Santiago Morocho. Él, semanas atrás, grabó en Medellín, Colombia, un tema musical de su autoría con arreglos del maestro Óscar González, quien es productor de Darío Gómez, y los integrantes del grupo Los Legendarios. El tema Ya No Soporto Más es el que lo grabó. Escuchémoslo. Que tú te marchaste, te busco en todas partes y no te puedo encontrar. Desde que me abandonaste, mi tristeza y mi llanto crecen cada día más. Qué amarga soledad, pero qué desesperación. Mi cuerpo está muy frío, necesita tu calor. Las noches tristes son, en las estrellas ya no hay luz.
ya no miro tus ojos, me perdí en la oscuridad. Sin tu amor, ya no soporto más estar lejos de ti, ya no soporto más. Qué ganas de morir, ya no soporto más este sufrir. Ya no soporto más esta infelicidad, ya no soporto más mis ganas de llorar, ya no soporto más la soledad. Desde que tú te marchaste, te busco en todas partes y no te puedo encontrar. Desde que me abandonaste, mi tristeza y mi llanto crecen cada día más. Qué amarga soledad, pero qué desesperación. Mi cuerpo está muy frío, necesita tu calor. Las noches tristes son, en las estrellas ya no hay luz. Ya no miro tus ojos, me perdí en la oscuridad. Sin tu amor, ya no soporto más estar lejos de ti, ya no soporto más. Qué ganas de morir, ya no soporto más este sufrir. Ya no soporto más esta infelicidad, ya no soporto más mis ganas de llorar, ya no soporto más la soledad. Atención con esta información. Eliezer Quintana y esposa hacen una cordial invitación al pueblo gironense y a sus comunidades a inscribirse y asistir a la entrega de varias canastas navideñas. El objetivo de esto es compartir alimentos de primera necesidad con personas más necesitadas que están pasando por pobreza y momentos duros. Cabe recalcar que se entregarán estas canastas solo a las personas que estén inscritas y necesiten de verdad. La entrega de estos presentes será el domingo 13 de enero a las 11 de la mañana en el atrio de la Iglesia de Matriz del Cantón. Gracias a todas las personas por su sintonía y a quienes dejan sus mensajes en la transmisión del Facebook Live de Achiras. Tenemos muchas personas, entre ellas nuestro saludo para Braulio Campoverde, Lucio Cáceres, a Rosa Hualpa, y ella nos envía un comentario. Dice: a mí ya me cobraron más de las camionetas cuando me hicieron una carrera a Cauquil. También no, están en sintonía Sigüenza Romero, Whisky Villavicencio y más personas. Luis Quituizaca también se suma en este momento a la transmisión. Gracias por seguirnos a través de Visión al Sur, Girón TV, Chabelo TV y también a través de achiras.net.es. Y queremos también hacer un agradecimiento a todas las personas del Cantón Girón, a las firmas auspiciantes, a los participantes que lograron hacer posible los concursos de Años Viejos e Inocentes que organiza la agrupación Leoquina Cultural de este centro cantonal. Mil gracias a todos ustedes por esa colaboración y hacer posible que el rescate de nuestras costumbres y nuestras tradiciones vaya hacia adelante. Y también les anunciamos desde ya el jueves de compadres y comadres, que se lo estará realizando el jueves 28 de febrero. Así es que a prepararse y obviamente también a dar ideas de qué es lo que podemos hacer para que todos en comunidad gironense podamos disfrutar de las festividades. Paul. Amigos, con esto finalizamos la primera edición de este año 2019. Gracias por su sintonía. Les esperamos el próximo lunes. Que tengan un buen inicio de semana. Que pasen bien. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Los esperamos el próximo día lunes. Muy buenas noches.